Productos y servicios para condominios, la sección para que empresas y emprendedores se encuentren con las comunidades. Bueno, tenemos en línea a Ricardo Noguera, que es el líder de un proyecto ecológico que se llama Sembremos Más Vida. A Ricardo lo conocí hace algún tiempo, hace creo que unos 2 años, en ocasión de algunas actividades que íbamos a hacer o una alianza que queríamos hacer con un centro comercial. Y de ahí quedó este contacto por las redes sociales y hoy tenemos la oportunidad de tenerlo en nuestro programa. Muy buenos días, Ricardo, ¿cómo estás? Bienvenido a este espacio que habla Tibaira Altuve, conductora del espacio Mi Condominio en la Radio. Hola, muy buenos días. Gracias por la invitación. Mira, Ricardo, cuéntanos de qué se trata Proyecto Ecológico Sembremos Más Vidas y cómo nace este proyecto. Bueno, nuestro proyecto ecológico Sembremos Más Vidas precisamente tiene como funcionalidad, como meta, el poder recolectar semillas de árboles forestales y ornamentales, también en cierto porcentaje de frutales, que eso le gusta mucho a las personas, para poderlos germinar acá en nuestra fábrica de árboles, es nuestro vivero en casa, y luego entonces poder llevar estas plantas con buen tamaño, de unos 80 centímetros por lo menos, a un metro y medio, a la comunidad, a sectores donde precisamente se puedan recuperar áreas verdes y, bueno, dar un aporte a la comunidad, a la ciudad, para que en un futuro podamos tener una ciudad más fresca, más bonita, porque estos árboles ornamentales son, por ejemplo, el araguaney venezolano, el brasilero o plateado, el apamate, el framboyán, que dan flores, y eso es un espectáculo entre los meses de febrero hasta julio. Diferentes árboles florean en diferentes tiempos. Ricardo, ¿cómo llegas tú a este proyecto? ¿De quién es la iniciativa? ¿Quiénes te acompañan en este proyecto? Bueno, yo ahorita estoy acá en casa de mis padres y, bueno, tengo el jardín de fondo. Desde pequeño aprendí junto a mi papá y mamá un poco de las matas ornamentales, los helechos. Y yo salí de Venezuela hace 3 años, en el 2018, regreso en el 2019 con la meta de estar un tiempo y regresar al exterior y decido, junto a mi hijo de 10 años en ese momento, sembrar algunos árboles, porque también me dediqué en algún tiempo a la jardinería, recolección de semillas, de flores, y empecé a sembrar desde la semilla de los árboles y resultó que, bueno, al final no salí del país, me quedé. Y bueno, tuve la oportunidad de pasar estos últimos 2 años ya, 2 años y medio, aprendiendo a lo que significa la siembra y el cuidado de los arbolitos de pequeñito, lo que significa la temporada de lluvia, la temporada de sequía y, bueno, el abono. Y ya entonces se convirtió no solamente en un grupo de maticas en la casa, sino un viverito y, bueno, va creciendo y creciendo. Entonces ha sido bastante maravilloso. Es una iniciativa familiar y lo haces, bueno, eres ecologista de corazón, indudablemente, ¿no? Sí, así es. Mira, ¿cómo podemos nosotros alinear a las comunidades organizadas en condominios o en urbanizaciones con este proyecto? ¿Cómo colaborar? ¿Cómo ves tú esta sinergia entre las comunidades y el proyecto ecológico Sembremos Más Vida? Sí, creo que hay muchas oportunidades que se puedan presentar para que juntos, condominios y en este caso nuestro proyecto ecológico, junto a todo lo que es la educación ambiental y las fuentes y los organismos institucionales apropiados de la materia, podamos desarrollar proyectos. En el caso de saber qué árboles sembrar es fundamental para que en un futuro las estructuras de los condominios y las estructuras alrededores no sufran por la siembra de un árbol inadecuado. En este caso podrían mencionar el fisco o el nin, que pueden afectar mucho a una infraestructura. En el caso de lo que queremos desde el proyecto Sembremos Más Vida, es ofrecer la oportunidad de que en cada comunidad quienes deseen puedan tener un pequeño vivero
para adecuar sus alrededores o embellecer una zona verde en su comunidad, en su espacio, y siendo que con la orientación respectiva puedan ser entonces los elementos correctos, en este caso especies arbóreas correctas que tengan raíces profundas, no tanto a lo ancho, a lo extenso, y que puedan entonces tener también el espacio necesario para crecer, que no estén cerca de infraestructuras eléctricas, postes, cableado, o como menciono también en muchas oportunidades, cerca de pozos de agua, porque los árboles, si consiguen agua, van a empezar a abrirse y a buscar, y tal vez terminen rompiendo hasta tanques subterráneos. Sí, pero fíjate, tú estás hablando ahorita y estoy recordando en este momento, no sé, que creo que tienes que haberlo visto, una imagen que circuló por las redes sociales, una persona que taló un araguanés, creo que lo viste, ¿verdad? Sí, por supuesto, sí. Me imagino que los argumentos, con o sin permiso, es que justamente las raíces de esos árboles, ojo, los árboles llegaron primero que las casas, ¿no? Vamos a empezar por ahí, ¿no? Y que a lo mejor muchos de esos árboles dañan los cimientos de las viviendas, ¿no? Y hay unos que son más perniciosos que otros. Y poder saber qué vamos a sembrar es muy importante. Fíjate que, bueno, tú entiendo que tú eres un comunicador y asesor en marketing digital, ¿no? Así fue que nos conocimos en esa oportunidad. Fíjate que a mí me encantaría de verdad poder hacer viral una campaña de esta con los condominios y los conjuntos residenciales, porque es una actividad que une a la comunidad. O sea, nosotros tenemos que buscar espacios que los una, porque las asambleas de propietarios son para pelear, para decidir, para enfrentarse. Pero una actividad como esta, indudablemente, es una actividad que une al niñito con el adulto mayor, con la mamá del niñito que lo acompaña, ¿sabes? Puede ser una actividad estupenda. Y de verdad que si en algún momento tienes creado el proyecto ya definido para los condominios, nos encantaría ser nosotros los primeros en ayudarte a divulgarlo y a ponerlo en práctica. Bueno, excelente. Manos a la obra. Mira, ¿dónde están ustedes ubicados? Nosotros somos acá de La Esmeralda, en San Diego. Y bueno, proyectamos siempre enviar semillas, plantas pequeñas, de diferentes tamaños para las comunidades. Las obsequiamos, pero también somos un proyecto autosustentable. Así que generamos nuestros ingresos por la venta de semillas, de los arbolitos. Y bueno, seguimos instruyéndonos, nos capacitamos. Ahorita terminamos un diplomado con la Universidad de los Andes de Medios Ambientes y Derechos Humanos. Súper maravilloso, súper genial. Y es seguir aprendiendo para poder entonces compartir este conocimiento con las demás personas. Oye, qué bueno. Mira, ya saben, las personas que vivan en San Diego, Estado Carabobo, pueden ponerse en contacto con Ricardo Noguera y las redes de estas Sembremos Más Vida. Porque como él acaba de decir muy bien, pues todos estos proyectos tienen que ser autosustentables para que puedan permanecer en el tiempo, ¿no? Y sería buenísimo poder tener contacto contigo. Inclusive, Ricardo, hay personas, por ejemplo, en la zona donde yo vivo cerca del Prevo, y alrededor de toda esa vía, yo vivo al lado de un cauce de agua, que normalmente está vacío, pero cuando hay lluvias, pues se convierte en un pequeño río. Y es toda una zona boscosa, ¿no? Y nos han sugerido que por qué no sembrar, por ejemplo, cacao y café en esta zona. Que además de hacer la siembra, pues es productivo porque es alimento. ¿Ustedes brindan ese tipo de asesoría, ese tipo de información también? Bueno, nos dedicamos especialmente a la generación de árboles forestales y ornamentales, como los que mencioné, incluso también samán, carocaro, framboyán, jacaranda, y lo que son árboles, en este caso frutales, y en este caso que necesitan sombra, como el cacao, bueno, tenemos conocidos y amigos que de verdad también estarían dispuestos a colaborar en ese punto. Así que hay bastantes oportunidades de hacer enlaces y crear nexos para lograr objetivos tan maravillosos como ese que ustedes pueden mencionar. La verdad es que no me imagino cómo debe ser, pero debe ser estupendo poder salir tú de tu casa y poder que tengas una siembra de cacao ahí a la orden del día, ¿no?
¿verdad? Que hay tantas cosas que se pueden hacer, Ricardo, de verdad que el que diga que no tiene, que ya todo esto está listo y no hay nada que hacer, no ha abierto su corazón y su imaginación a todas las oportunidades que se presentan. Ricardo, ¿cómo contactarte? Si algún condominio, alguna urbanización le interesa que tú no estás dando, quieren incorporarse al proyecto o quieren adquirir estas semillas, participar contigo en este proyecto, ¿cómo deben hacerlo? ¿Cuáles son tus redes sociales? Bueno, nuestras redes sociales son todas @sembremosmasvida y estamos actualmente en Facebook, en Instagram, también en TikTok y en YouTube, ahí de a poquito vamos llenando esas redes, pero principalmente Facebook e Instagram, donde pueden ver parte de nuestra labor los últimos 2 años y medio, donde hemos compartido de verdad experiencias maravillosas como sembrar araguaney y apamates en el Jardín Botánico de Caracas junto a instituciones aliadas, y así que bueno, estamos dispuestos para compartir con ustedes y bueno, también a nuestro número telefónico 0414-414-1154, estamos a la orden. Por favor, repite el número telefónico nuevamente. 0414-414-1154. Bueno, y también si usted va y visita sus redes sociales, va a conseguir el enlace directamente ahí al grupo de WhatsApp, a la mensajería interna de WhatsApp. Mira, no hay limitación de que el condominio o la comunidad que te contacte no vive en Valencia, puedes trasladarte a otros espacios. Sí, podemos trabajar ahora con la oportunidad que se abrió el mundo, se dio cuenta que las redes sociales y la tecnología nos ayuda a conectarnos. Podemos hacer enlaces por allí, un primer enlace, luego podemos ver entonces la posibilidad de mandar semillas que estén vigentes, porque bueno, las semillas cada temporada se renuevan y algunas se secan, se mueren, entonces hay que esperar la siguiente temporada de floración para recolectarlas. Y entonces es poder ir trabajando poco a poco con lo que ya se tiene y dependiendo de los proyectos podemos apoyarles desde las semillas a una plántula o incluso ir y preparar entonces una charla educativa, ecológica, para que las personas puedan entonces integrarse en este proyecto que, como bien dijiste, bueno, desde el pequeñito hasta el mayor, todos se emocionan de corazón por hacer esto. Claro, ya nos estábamos despidiendo y te preguntaba si desde otras ciudades pueden contactarte para desarrollar sus proyectos. Sí, realmente mencionaba que podemos llegar a cualquier ciudad de Venezuela gracias a la tecnología y a nuestros aliados de courier, de fletes, para llevar las semillas o incluso arbolitos que puedan entonces luego sembrarse en donde dispongan los condominios, en las personas, las familias, para entonces integrarse de esa manera, sembrando y cuidando un árbol, porque es sumamente importante resaltar que nosotros, nuestro lema es sembremos y cuidemos, ¿verdad? Porque un arbolito es un ser vivo que necesita por lo menos 3 años de cuidado, atención y resguardo para poder entonces consolidarse y crecer. Si no, lamentablemente por otros factores, ser humano, animales u otros, podrían morir. Así que sembremos y cuidemos. Qué bueno. Gracias por ese mensaje final tan apropiado y tan necesario en momentos como estos, Ricardo. Bueno, mira, los micrófonos de mi condominio en la radio y los espacios de micondominio.com abiertos para cualquier iniciativa que quieras desarrollar a futuro. Bueno, estaremos en comunicación siempre, siempre y cuando vaya en beneficio de toda la comunidad. Aquí estamos. Gracias, gracias. Feliz día.